constante, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí estamos ya? Ya no estamos, sé. No sé. ¿Ya estamos? Hola, Uriel. Se cabe, antes de que vas. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos presentes en la una. Estamos acá de transmitiendo desde Querétaro en la Conque, en el centro de... El Pulso de Pachuca. ¿Qué pedo? Es el Pulso de Pachuca. Es el Pulso de Pachuca. Sí, estaba el cabrón. No mames. Y estamos en la ciudad de Querétaro, nos invitó nuestro muy querido amigo Humberto Ramos y estamos en este festival, en esta convención de cómics, de anime, de manga, de películas. Todo lo relacionado al cómic que está pasando en Conque 2018. Es la segunda edición de este festival. Ya hemos estado el año pasado. Y cada vez mejor, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Estamos platicando como las mejoras que hubieron. Fíjate que pensaron... Esto luce internet, pero no pasa nada. Pensaron, por ejemplo, en ampliar los espacios de 3 a 6 metros, los pasillos. Ah, oh, porque antes era... ¿Te acuerdas, güey? Sí. Que estaba así, así. ¿Sabes qué pasa? Es que siento que no esperaban tanta gente, güey. No, o sea... ¿y sabes qué? O sea, la verdad es que... Debemos de decir sí, que este recinto es espectacular, güey. Sí. El centro de convenciones es cabrón, es cabrón, teatro, es cabrón, sí. Está aquí el centro de convenciones, güey, y luego la cantidad de estacionamiento, o sea... Está accesible, está... Es que son cosas, ajá, que me da mucha risa en... Ustedes no ven, pero porque se ve para allá el tiro, no, ajá, se ve la gente, pero para abajo está, sí, lleno de gente, acá. Miren, está el área. Está, por ejemplo, está Paramount, grandísimo este rollo. Nickelodeon, MTV, Comedy Central... Hay cómic independiente, están... La parte padre acá es que no nomás es como de venta de cómics, no es como un piso de venta, ¿no? O sea, el chiste es, bueno, a mí lo que más me gusta venir es, obviamente, comprar cómics, a comprar figuritas y la chingada, pero aparte hay, ¡estoy grabando! ¡Estoy grabando! Estamos como en hoy, ¿no? Estamos como en hoy, yo tan de la galeta, tú eres Natalia. Bueno, pero que no, que no, 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 eso. Exacto, no. Y ¿qué? ¿Por qué tienes que llevarlo siempre así? Sí, arruinar. Estamos hablando. Es un chiste, pero, padre. ¿Tú empezaste? Pues sí, pero déjalo ahí, déjalo ahí. Okay. Me fue el pedo. Efectivamente, no se esperaba tanta gente como en otras ediciones. Vamos, no nos esperaban ni a nosotros. Wey. Exacto. Se nota. Nos colamos. Se nota nos colamos. En el apoyo, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero está muy bonito. Todo está muy bonito aquí. Nos lo estamos pasando bien bonito a pesar de que nos tuerce la boca ahí. Por cierto, feliz mayo 4. May the 4th. Hoy es. A todos los nerds, vírgenes, que como a nosotros les gusta mucho Star Wars, hoy es el Día Internacional de Star Wars, porque es May the 4th, porque es May the 4th be with you. Felicidades a toda la gente que es fan de Star Wars. También a los Trekkies, como no, que también celebren. Somos amigos. No, somos amigos. Somos amigos. No hay que pelear. Que todos tengan mucha luz, no como nosotros. Exacto. Que tengan mucha luz y mucho internet. No como nosotros. Mucho internet. Les deseamos nuestros deseos desde aquí. Tengan luz e internet. Todos. Son nuestros únicos requerimientos. Solo eso le pedimos a Dios. Exacto. Vamos a un pequeño corte. Tenemos. Vamos a empezar. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. A la una. Ah, esto era Facebook. Sí. Ah, qué bueno, entonces sí. Amigos de Facebook, les presento a Chumel Torres. Ya encontraron a Arnoldo. Ahorita estamos voceando a Arnoldo. Bueno, vamos a empezar ahora sí, vamos en vivo. Esta es la radio, bueno. Chumel Torres, Víctor Hernández y Osvaldo Casares. A la gente que no nos ubica le recomendamos el internet. Aborazado, sí se veía que era aborazado. Ver la imagen de él. La radio de la República. ¡Pinche tonto! ¿A dónde fue? Por una taza. Mi mujer maravilla de casa, mi Peter Parker de la oficina. ¿Ya vio usted el reloj? Ya es la una. Quédese con los cuatro fantásticos. Yo soy Susi, de la información. Quédese con los cuatro siniestros de la nota fácil. Con estas gemas infinitas. Quédese con las gemas infinitas. En este guantelete de la objetividad. En México,
Conozca corte de las chachalacas. No sea, no sea el Thanos de la desinformación. El Thanos de su... No desaparezca como el Spider-Man desinformado. Spoiler, ya, bueno, ya. Aquí. Ya con ustedes el señor... El señor Chumelito Torres. El Doctor Strange de la democracia. Bravo, Gabo. Gabo, Gabo. Bien. Ah, improvisa bien también. Improvisa, ¿eh? Improvisa bien. Improvisa bien. Al aire las agarro. Al aire las agarro. Estamos transmitiendo hoy un programa muy especial de La Una, de Radio Fórmula. Estamos en vivo en la Conque 2018. Si usted tiene más de 70 años, se preguntará, ¿qué es la Conque 2018? ¿Con qué se come la Conque? La Conque, básicamente, chistes al aire. Malísimo. La Conque es una convención, es un espacio, es un festival, digámosle, donde se reúne toda la banda que es fan de los cómics, de los superhéroes, de las series, de las películas, de las figuras, de la cultura pop. Exacto, es un festival de cultura pop que hoy tiene su segunda edición. La primera fue el año pasado, un exitazo, estaba a reventar este lugar. Es el centro de convenciones de Querétaro, que es un lugar padrísimo, precioso. Entonces, estamos en vivo en la ciudad de Querétaro. Transmitiendo desde la Conque para que sea una vuelta. Todo muy contento, Ricky. Muy contento, sí. Básicamente el chiste de la Conque es venir, traiga a su familia, es totalmente familiar. Uno, ¿qué es lo que uno espera de la Conque? Llegas, te registras, empiezas a ver y de repente te encuentras a ver, pues que todos los cómics de las películas, ¿eh? Ahorita que está tan de moda, ¿sí? Puedes venir con tus niños. Yo, por ejemplo, me traje a Lazarito y a Renata y nos fuimos a ver, pues, los juguetes, nos fuimos a ver las caricaturas. La verdad, las figuritas, hay los concursos. Muchísimas cosas que hacer y no solamente eso, también existen talleres donde te van explicando. Si a ti te interesa esto del cómic, la verdad es que hay mucho talento mexicano. La razón por la que estamos aquí es Humberto Ramos. Sí. Exacto, Humberto Ramos es el principal exponente que tenemos ahorita de los cómics en México. Sí, sin problema. Digo, internacionalmente. No, internacionalmente. Y tenemos, aquí hay un área exclusiva para nuevos creadores, para nueva raza que está diseñando cómics y que traen aquí su mercancía. Entonces pueden agarrar mercancía original y mercancía muy buena de primera mano y directo de los creadores. Aparte están, los clásicos de Warner, Netflix, hay activaciones, Fox, de las series nuevas, Disney. Fox, hay activaciones, hasta HBO, pero también Miguel. Hay algo de Game of Thrones, está lo de Luis Miguel. Entonces, Star Wars, hoy que es día de Star Wars hoy. Está todo muy, muy completo, la verdad. Si todavía no tienen sus boletos, dense una vuelta ahorita porque va a estar muy bien todo. Acaba de empezar. Hoy dura, exacto, el domingo. Se cierra el domingo. El domingo pues es el día fuerte donde vienen todas las familias, todo, pero viernes y sábado puedes aprovechar porque está el piso de venta, es enorme y hay de todo, hay figuras de acción, hay cómics desde el más nuevo hasta de verdad ediciones ya de... A eso voy. El chiste de estas convenciones es que hacen ediciones especiales para sí, esta, claro. Para sí. Esta, por sí, ejemplo, para... yo he visto playeras que solamente están numeradas del 1 al 100 y se venden y solo consigues en Conque. Por ejemplo, también puedes comprar, si eres fan de los cómics, obviamente pues ya sabes de Conque, pero tú puedes comprar ediciones viejitas que hoy valen una millonada, o sea, sí. Cosas, por ejemplo, como el Fantastic, me estaba contando un cuate ayer, nos topamos que se compró el Fantastic Four número 4, güey, que es la primera vez que sale Silver Surfer. Ah. O sea, esa madre ya cuesta lo que cuesta un coche, güey. Entonces, sí. Es la parte padre. A mí lo que más me gusta, por ejemplo, de Conque, en lo personal, es... Hay una parte que se llama el Artist Alley, que es la parte donde dan todos los artistas. Que se llama San Garabato. San Garabato. San Garabato, exacto. Bueno, en San Garabato lo que pasa es que están conviviendo artistas de la talla de Greg Capullo, que es el que entinta ahorita, el que dibuja Batman, hasta artistas emergentes mexicanos de todas las partes de la República. La parte chida que es ahí bien padre es, puedes comprar arte original y hay una cosa que se llaman las comisiones. O sea, tú puedes, por ejemplo, decirle a una superestrella, o sea, Humberto Ramos, ¿sabes qué? Quiero que me dibujes a Spider-Man, como lo hace él, peleándose con He-Man, pero arriba con Dorito, o sea, de verdad te puedes volar la cabeza. Sí, o sea, yo una vez me tengo que le pidieron, quiero pelearme yo con Spider-Man. Sale, te dibuja a ti, pero ya en cómic chingón, peleando contra Peter Parker. Entonces, es arte original que de verdad es como comprar arte en una feria, ¿no? Entonces, Conque tiene esa oportunidad donde puedes ver artistas emergentes con super leyendas en un espacio que es enorme y es padrísimo, Gab. Sí, exactamente. Además, y bueno, además de las marcas, además de los... De los grandes gigantes de la del media cómic. Y los cómics y el entretenimiento, principalmente te da cita con mucha banda que a la que siempre nos ha gustado, sí. Esta cosa. Iba. Por ejemplo, ayer anoche afuera del hotel estábamos fumando, estábamos echando el cigarrito allá afuera del hotel
y de pronto pasa el dude que dibuja para Disney. Ah, sí. Se queda ahí con nosotros platicando, enseñándonos sus fotos. Sacando sus cigarritos. Sí, 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 o sea, exacto. Loquísimo. Los diseños que trae de Deadpool nuevos. Esa es una parte muy chida, o sea, que los mismos fans estamos y conviviendo con superleyendas y pues, cotorreando. Y aparte, lo padre es que traes tu mejor playera, ya sabes, sí, o sea, todo el mundo viene disfrazado, viene el cosplay, una de las cosas más pares de la gente. Unos se van hasta a peluquear y no alcanzan a llegar. Unos se van a poner guapos si no llegan. Y no llegan. Hay aparte películas, hay exhibición de películas, de hecho, quiero hacer el comercial de una vez, el domingo vamos a estar comentando una película en vivo. Ahí tienen que buscar en los horarios el domingo. Ah, los Cineerts están. Cineceando, vamos a estar comentando Cineceando. Una película. Una Superman con, 3, ¿no? Sí, Superman 3. Superman 3. Sí, pero por ejemplo, digo, hay mucha gente que se da cita aquí. Viene Gisitrino, viene Scott Snyder. Vino Pinto, ahorita está dando conferencia. Viene Oz el domingo. Viene Oz. Domingo. Claro, sí, aquí lo importante es. Lo importante que es que. Algo que hay que resaltar mucho, Lagón, que es fuera de la Ciudad de México. Sí. Se vinieron a Querétaro porque de verdad es un lugar muy céntrico. No solamente viene gente, la gente de León, la gente de Aguascalientes, sí, la verdad, claro. Viene el chavito de Pachuca, claro. Nuestro amigo de Pachuca que vino. O sea, es algo muy, muy interesante que estemos exponiendo este tipo de cosas que se salgan de la Ciudad de México. Correcto. O sea, no está mal la Ciudad de México, pero, güey, llegar a Querétaro es accesible por camión, por avión, por autobús, por todos lados puedes llegar. La verdad es que anímense para venir a la Conca, ¿no? Aparte, vamos a grabar el pulso en vivo ahorita. Ahorita, en unas horas, ¿no? Sí, a las 3. A las 3 del día de hoy en el Teatro Metropolitano. Hacemos un pulso que a mí me gusta mucho hacerlo y quiero hacer comentarios. Es un pulso igual, como todos los pulsos que damos las notas y todo, pero el chiste es que los chistes, los gags, son 100% de cómics. Es el único lugar donde podemos hacerlo y que sí se ríe la gente, porque luego... Sí, güey, también es un chiste del Mjolnir, nadie le entiende, ¿sabes? Entonces yo metí un chiste del ojo de Agamotto, aquí va a pegar cabrón. Y se va a ir porque son 800 personas las que entran, creo. Sí. 800 personas. Sí, la vez pasada reventaba el teatro. Es la segunda vez que lo hacemos, sí. Porque literal los estrenamos en Conque el año pasado. Sí. Y es casi un evento exclusivo de Conque, el pulso en vivo. Digo, si andan por aquí, apúntense. Es padrísimo. Hagan fila, sí. Porque se vayan a nosotros nos encanta hacer eso. Y sí. Es eso, es la grabación del pulso con audiencia. Podemos decir que somos los Conan de la... Es que Conan va a Comic-Con, ¿no? ¡Cállate, crees, muchacho! ¡Cállate, crees, Conan! Conan, pero el bárbaro, muchachos de Conan. Oiga, quiero mandarle un saludo a mi mamá Silvia, que nos está viendo, y recordarle que el que dice las groserías es Chumel, ni Víctor. Señora, ni, sí, soy yo, sí, soy yo. Víctor, sí, señora, Ricardo, pero, el que las escribe es Gabriel. Oye, aparte hay que decir algo que hoy es... No les hemos explicado porque dijimos en Facebook Live, pero se nos pasó en el radio. 4 de mayo. ¿Qué pasa el 4 de mayo? 4 de mayo, Día Internacional de Star Wars, por favor. Señor Skywalker. Me pongo de pie. Pongas el micro más pegado también. Es el Día Internacional de Star Wars y estamos muy felices, estamos de placer. ¿Por qué es el Día Internacional? Porque es May the 4 y es que se parece a la frase May the 4 be with you. Exactamente. Y derramo mis lágrimas de Akbar. Oye, dime, una de los stands más grandes es el de Han Solo, ¿ya lo viste? No he podido. Yo quiero contar eso. Ayer estábamos en el hotel porque Gab nunca ha venido a la Conque. Estamos platicando, no, pues hay diferentes cosas, está Disney, está Netflix, está Amazon, whatever, así. Y está Star Wars. Y el Gab así, ¿qué? Empezó. Mira, yo nomás voy a decir, si se pudiera, hubiera tenido un hijo con la cama. Sí, con la cama. Empezó a hacer un espectáculo deplorable. Deplorable. Desafortunadamente había damas en el cuarto. Presentes. Había damas presentes. Ignoró. Me dio a pensar que así nació el... ¡Mira nomás que viene! ¡Mira! El señor Humberto Ramos. Por favor. Háganse para acá. Ahorita véngase. El segundo bloque va a estar Humberto. Señor Ramos, siéntese. Vente para acá. ¿Cuánto tiempo nos queda el primer bloque? Él es el segundo Humberto Ramos, él es la razón. Véngase para acá. Hola. Humberto Ramos, la gente que nos esté escuchando. Él es Humberto Ramos, él es el mandamás, es el Spawn, el Doctor Strange de esta Conque. Esperen, quédense, nos queda un minuto del primer bloque, unos segunditos. Nos acompañas en el segundo bloque, sí, acá en La Una. Por supuesto. Nosotros seguimos aquí en la Conque. Está Humberto Ramos ahorita después del corte. Vamos, felices, cáiganle. Es... hoy, mañana y pasado. Y pasado. Sí. Los boletos están en Ticketmaster. Véngase, porque hay un chorro de comida. ¿No? Preocupado. Exacto. Traje tamales, se va a echar a perder. Tráigase servilletas y desechables. Invítanos de Conque, ándale. Véngase, por favor, estamos aquí en Querétaro. Está increíble, la verdad. Uh-huh. Y bueno, la verdad,
es una reunión de amigos. Exacto. ¿No? Eso está ganando. Yo soy, estoy bien, bien feliz porque mi familia está conmigo y lo agradezco muchísimo. Vénganse para acá hoy, mañana y el sábado. Pero hoy, mañana y el domingo, perdón. Y el domingo. En el centro de conversiones en la ciudad de Querétaro. Así es. Nosotros vamos a un primer corte. Nos acompaña Humberto Ramos, que nos va a platicar todo lo relacionado con los cómics, con la Conque y con el papel de México también en los cómics. Esto es La Radio de la República. No le cambien, volvemos después de este corte comercial en directo desde la Conque 2018 en la ciudad de Querétaro. ¡Vámonos! En Grupo Fórmula. ¿Puedes decir todas las groserías que se tinchen los huevos? Humberto Ramos quiere decir groserías. ¿Quiere decir groserías? Yo siempre digo groserías. No, pero aquí no, porque hay niños presentes. No hay niños presentes. No, niños presentes. Aquí no hay niños presentes. Nuestro programa es adolescente. De hecho, sale por YouPorn. Entonces sí. no puedes verlo si no. Sale en Xvideos. Gracias de neta por venir, güey. Oye, qué chido. ¿Cómo va, padre? Bien, pues bien. Estamos empezando ya. Es un año de nervios, güey. La verdad es que cada día que se va acercando el momento, así más se te enchoca la cara de puta madre, ojalá que todo salga bien. Y bueno, ya empezamos y... Es que le paro platicar ahorita, ¿no? O sea, sí, como el pre. Digamos, como el pre. De cómo y sobre todo la razón de pues, ¿por qué se hace esto, güey? O sea, la verdad es que a mí, mi mamá se me decía, ¿y qué es la con qué, mijo? Ya sabes, se está en cabrón explicar, güey. Es que venga, tenés mamá que venga, cabrón. Sí, pues sí, le debería decir que sí. ¿No? Es que es difícil. Venga, esa señora de Chihuahua. Es difícil de explicar, pero porque si lo dices como, es un festival de cultura pop. Pues sí, pero dices, bueno, ok, o sea, pero es cómics con películas, con series, con la arte, cultura pop con... es como la gira de... Ajá, va a pensar eso, estar y Boroboy. Sí. No, aparte ahorita, con el mundial con deportes, güey. Todos los niños, ¿no vieron, güey? Todos los niños que viste entrar. ¡No he bajado! Todos los niños traen su álbum pañil, güey. Está bien chingón. No, está bien cabrón eso, güey. Esa es una cosa bien chingona. La verdad es que, ya sé que no se pueden decir marcas o no se deben decir marcas, pero... No puedo más que agradecer el apoyo increíble que tiene Panini con nosotros, la confianza que ha tenido en este evento. Sí, va, y nos, oye, y nos regaló este cabrón. Pedo de este... De es como la, lo contrario del, a Smash, entonces, es Panini. Sí, nada, no, bueno. ¡Páguenos, cabrones! Yo tengo ese chiste, güey. ¡Ya páguenos! Y bueno, pues la neta es que este rollo del álbum especial, platino, así, wey. Poca madre, que se vende solamente aquí. Es el álbum platino, güey. No, güey, espérate. Llegas y el stand de Panini está el álbum, pero en pasta dura, plateado. Amarme. Pero tú llegas con tus estampas ya pegadas, ¿qué haces, güey? Comprar otro, claro. ¿Qué haces? O sea, pues si compras otro. Neta que sí dices, no mames. Y comprar las cajitas para llenarlo. Por eso dices, puta madre, ¿qué estoy haciendo? Y compras. No, otro. Pues te vale. No, la te vale sí, once in a lifetime. Sí, claro. La verdad es que sí. Entonces, yo creo que es como muy circunstancial. Y si usted ya está hasta la madre de las elecciones, véngase para acá. ¿Eh? Ah, sí. Sí, es un descansillo, ¿eh? Sí hay que decirlo al aire, güey. Sí. No hay nada así. No hay nada de política. Se nos olvidó, güey. Si usted le va a los Pumas, está triste porque el América les metió. Ay, ¿no? Hombre. ¿No? Corta. Aprovechando el América, ¿no? Esto me hay, ¿hay otro? Conque. ¿Hay otro? Es tu conque. Así lo único que va a tener que elegir es a qué están irse. Es lo único. Es lo único que tiene que ir al stand de máquina que tiene su nombre. No, por supuesto. La playera de Coman Verga es la más vendida, güey. Sí. O sea, güey, no puede ser que la estén comprando, güey. Vamos allá, ahora sí, ¿eh? Entonces, le echamos. El pre de Conque, todo este pre de sí. Panini también está para. Panini, háblale Panini, güey, porque sí. Le tienes que dar. Venga. La una. En Grupo Fórmula. Señora bonita, mi amigo amo de casa, seguimos en este segundo bloque en la Radio de la República, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro de Conversiones de la Ciudad de Querétaro, en el marco de la Conque 2018, y tenemos mejor invitado, no pudimos tener hoy, de casualidad. Lo mejor de la Conque. Pasaba por aquí, lo mejor, mira. No me había preparado, no me había. Exacto. Lo mejor, el platillo más selecto de la Conque, tenemos guía al caviar de la industria del cómic, Humberto Ramos, por favor. Bravo. Este es el aviso, estamos en la Conque, vamos a dejar, ¿se hace que te andan buscando, Humberto? No. ¿Lo sabes tú? Parece ser sí, que pero para volar mi coche. El aeropuerto a Humberto Ramos. Que se pueda mover su coche, por favor, que está estorbando la entrada. Eso. El señor está listo ahí esperando que pasen por él. Por favor, que pasen por él para salvarlo de donde está. Mira, no tenemos lámparas, pero ¿qué tal con el audio, caray. También de pan bonito que tenemos? Sí. Este
¿Qué pedo con Godínez eso? A eso venía y bueno, pues está. ¿Qué tiene, güey? Nos está acompañando Humberto Ramos, que es el artífice de todo esto, el creador. ¿No se oye nada? ¿No? ¿Tú sabes que no se oye nada? Sí, se oye. Luego, sí, ¿estamos bien? Oye. Cállate, Gabriel. Sí. Por eso. Ajá. No le dije nada. Estamos con Humberto Ramos, que es el artífice, el creador de la Conque, o como dice Gabriel, antes de que me interrumpiera, no, bueno, de nueva cuenta. ¿Cuánto tiempo te toma preparar Conque? Es un proyecto que toma todo el año. O sea, hay acuerdos que se hacen desde 2 años antes. Por ejemplo, hay cosas que no han sucedido este 2016, año, porque ya no nos dan chance hasta el siguiente año. Y así, o sea, gente que ahora viene invitada, por ejemplo, como Scott Snyder, que viene hoy, es el escritor increíble que tiene Batman y que transformó el Batman en esta nueva época con los 52 y tal rollo. Ajá. Fue una plática que empezamos a calentar hace 2 años para que por fin este año pudiera venir. De ese tipo de cosas son las que se hacen en Conque. Eso, y contamos ahorita antes de entrar al aire que pues tienes como el reloj que está contando al día de hoy. O sea, este es lo importante. Ya empezar con que despertarte. Cero. Exacto. El día cero. O sea, decirte, ok, ya es, lo que salió, lo que pasó. ¿Cómo se siente, güey? O sea, pues así, la verdad. O sea, siempre esperas que las cosas sean mejores. Todo es perfectible, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, tenemos un staff increíble. La verdad, ahorita que estoy así en vivo, esto que va a quedar grabado. Gracias, staff de Conque. Sin ustedes somos nada. Muy bien. Sí, la verdad está increíble. ¿Cuánta gente está chambeando aquí, güey? No tengo idea. Ayer estaba contándolos. Llegué a como a los 400 mil y luego ya me perdí porque me distraje con un gol del América y ya se me fue la cuenta. Metiendo la agenda siempre. No, y la parte padre es eso. O sea, es un festival, es una convención de cómics, de cultura pop, de películas, pero de series, pero de etcétera. Y está bien céntrico, bien organizado, hay área de comida, hay baños, hay instalaciones, está el aire acondicionado, o sea, está bien cómodo, pues. O sea, si te sí, lo que decía, traes, o sea, de verdad, ahorita estamos en una temporada, a ver, hay muchas cosas muy padres, pero si te gusta el Mundial y estamos platicando, tráiganse sus estampitas del Panini, güey. No, Panini es una locura, güey. Todos los niños traen su Panini. No, y hay una cosa especial de Conque, así es, en la que tienen un álbum especial para Conque, que es el álbum platino de Panini. De, o sea, Panini. Es una versión diferente. Sí, está acá, hijo. Es pasta dura, es plateado, está padrísimo. Entonces, es una edición de colección. Y aparte, la Conque organizó esto, el cambiódromo. Entonces, tú traes tus estampitas y en la zona de autógrafos a cierta hora vas y están todos chavitos. Qué gran acierto hacer eso. O sea, entonces, son cosas que dices, bueno, la Conque, que son cómics, que es cultura pop, pero también ahorita, pues, los deportes, ¿no? Y justamente usted, señora, nos está oyendo, pues, si está harta de las elecciones. Todos estamos hartos de las elecciones, ¿no? Vénganse a la Conque. Eso es un respirito de otra cosa. Que ya va a ganar, que hay que buscar el otro país a donde irse a vivir, ¿no? Costa Rica está bien bonito esta época del año. No podemos hacer esos comentarios aquí. Sí, sí podemos. Dilo que quieras. Es viernes, hay que hacer cosas felices, ¿verdad? Y una cosa muy feliz es venirse acá, darse la vuelta. Es un ambiente bien familiar. Está lleno de gente. Viendo esa entrevista. Sí, ayer se desveló como nosotros. Hoy amaneció crudo de democracia. Gracias. Les voy a decir una cosa que no debería. Gente, vénganse a la Conque y quédense en el hotel donde estamos nosotros, porque el bar se pone increíble. Está bueno, está bueno, ¿eh? Sí. Hasta las 3 de la mañana. No, no, sí. Oye, no, aparte el hotel que debemos decir, güey, ¿vieron que traían sus playeras de la Conque? Sí. No, son más. Las llaves del hotel son de la Conque, traen esta de Thor, de la Mujer Maravilla, etc. Ustedes que han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos, este tipo de cosas. Es lo mismo, ¿eh? No le piden nada. No le piden nada. Es así, exacto. O sea, la ciudad, hemos ido a San Diego, hemos ido a Nueva York, a las convenciones de allá. Y la ciudad se viste del evento. Sí, Querétaro, la neta, se puso pilísimas. Y hay que decirlo, protección civil, seguridad, güey. Sí. O sea, desde que vas llegando a Querétaro, te sientes seguro, ya está la policía, todas las entradas, todo está perfectamente monitoreado. Entonces, es viernes, son las 2. Ahorita seguramente está recogiendo a los niños la señora. Y es segurísimo. Venga, padre, sí, que trae el carro. Ya no llega a su casa. Ya no llega, señor. Total, ya lo va a regañar. Ya la van a regañar. Ya sabemos quién va a ganar. Y luego ya véngase para acá. Ya, si el marido no la va a admitir. Ahí está el hotel, el bar se pone bien padre. Se queda hasta las 3 de la mañana, pues ahí donde usted duerme, donde Dios le dé entender. Y eso porque nos callaron. Si no nos hubiéramos es que ayer lo hicimos mal. Híjole, perdón. Sí. ¿No que también hicieron el drinking game en el programa? No, es que hicimos un chilangazo y nos pusimos bastante beodos. Andaban corriendo encuerados en los pasillos. Recuerdo llegó un punto en que le metí a ganar el suyo, aparte. Como Laureano, que estamos hablando de Laureano Brizuela. Y dije, ¡te ataca el rock!
me subí a la cama y brincaba en el gap. Porque se sentía el rock. Se sentía el rock. O sea, imagínense cómo estabas cantando que de repente estás y el rock entra. O sea, hace así, ¿no? Entra en tu vida. Entonces, sí, perdón al staff del hotel porque allá lo hicimos muy mal. Pero es justamente esa parte del espíritu que se vive acá, güey. O sea, es una reunión, como dices, de compas, de familia. Sí, es increíble. Y lo decíamos ayer, Rick y yo, es en el equipo de máquina, o sea, venía la compa, es como de... El road trip. Vacacioncitas. El road trip de todos, es pasar la fregón. Sí, aparte, por ejemplo, aquí anda mi hijo Lázaro. Anda corriendo por todos lados, es muy seguro, güey. Traen pulseras, no pueden salir. O sea, de verdad, sí, dense una vuelta, ¿no? Pero y de verdad que te queremos felicitar porque... pues uno llega 3 días, ¿no? Y dices, esto, güey, son 365 días de... O sea, el domingo empieza la Conque 2019. Así es. ¿Está quien dijo eso? Y en este año justamente hemos pensado algo, el día de la clausura, que va a dar entrada al siguiente año. O sea, queremos hacer una cosa continua. Sí, 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 va a estar chido. Chico, sí. No, pero la verdad es que la ciudad de Querétaro es una anfitriona increíble. ¿Sí, toda la gente... La gente, por supuesto, del gobierno nos ha apoyado muchísimo. Los restaurantes locales vienen acá, ponen sus puestos, los fregón. La gente está muy contenta también. Les prestaron el estadio este de... Para echar una cáscara, ¿no? No, para el transporte ¿no? Exactamente, sí. O sea, la parte padre es que si ustedes vienen a Querétaro y no traen móvil y eso, no traen coche, hay camiones yendo y viniendo todo el santo día. Sí. Entonces, que... quieres venir acá un ratito, pero que después tienes que regresar, vámonos, se va en camión allá y tú te quedas en la Conque, ¿no? Y es eso, o sea, la ciudad de Querétaro sí se ha puesto las pilísimas, pues como las ciudades grandes donde hacen estos eventos, ¿no? O sea, yo se he notado... ¿Se de eso? Sí, güey, o sea, se tú vas, por ejemplo, a San Diego y desde el aeropuerto, digo, porque ya tiene 20 años allá, está lleno de cómicos. Y lo que pasa con Querétaro es que llegas y ya se siente como como el espiritillo de... Sí, sí, la verdad, alguna de las cosas que queremos lograr a la larga es justamente eso que pasa en las capitales importantes del cómic, digamos. Como San Diego, como Angoulême en París, como Lucca en Italia, donde sabes que cuando dices el nombre de la ciudad... Uno que va hacia Tepeji del Río, se pone padre, el festival de la enchilada y el cómic. Luego hablamos de San Diego, porque el Congo... Yo fui un concurso de disfraces en El Rollo. Vamos, no, pero hablabas de Italia, de París. Sí, o sea, lo que queremos es poner a Querétaro como una capital importante donde el nombre Querétaro ya signifique cómic, ¿no? Eso es muy importante. Y eso solamente se hace con el tiempo y con el apoyo de las marcas y con el apoyo de gente como toda esta que está aquí y la gente. Oye, Humberto, yo voy a hacerte un Charo Fernández. Dígame. Hay muchas, Humberto, qué bueno en tu labor que es. No. Háblame como Marta de Baile. Exacto, puedes ver como Marta de Baile, está Daredevil, está Thor, está Avengers, está The Gauntlet, The Infinity Gauntlet. No, seguro tienes muchas historias de fans, de banda que se te acerca, que agradece este esfuerzo. Sí, es un esfuerzo, o sea, yo te lo digo, y lo hemos hablado incontables veces, cuando veíamos los festivales de cómic en otros lugares, de verdad sí, añorábamos, güey, uno que sucediera en México. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya con los fans, la gente que te dice, güey? Porque luego solemos ser medio ingratos, ¿no? Y decir, es que les faltó que el puesto de enchiladas, así de, sí, carnal, ya sabemos, ¿no? O sea, son baby steps. Pero, ¿has tenido esa otra experiencia que tengan de, la verdad, no esperaba esto? O gente que se hubiera enamorado de los cómics aquí. Fíjate que pasan las dos cosas, obviamente. Los fans siempre quieren más, ¿no? Sí, somos unos marranos. Todos, o sea, no los todos culpes. Somos sí, así. Sí, todos somos así. Y lo entiendo perfectamente. Y estamos construyendo, como les comentaba hace ratito, esas relaciones. Sí, que para allá va, estoy de acuerdo. Obviamente para eso necesitamos el apoyo también de la gente, eso es muy importante, ¿no? Si la gente viene, pues más gente se va a interesar en querer venir a Querétaro y va a ser más grande cada año, ¿no? Pero también por el otro lado, hoy por ejemplo venía caminando allá abajo, se me acercó un chavito y me dijo, gracias por traer este tipo de eventos a esta ciudad. Nice. Así literal. Sí. Y eso te hace el día, o sea... Todos los esfuerzos, todos los desganos, todas las de pronto las peleas, derrotas las que las hay, ¿no? se borran cuando llega un comentario de ese tipo. Cuando ves a la familia contenta y todos hacen tener una actividad que buscamos que también sea familiar. Divertida, sana y familia, claro. De ese tipo dejan de ser familiares, pero cuando aquí vienen las familias atrás está bien chido, ¿no? Entonces, claro que pues, para nosotros es bien importante la respuesta de los fans, lo que ellos piensan, tenemos mucho feedback en ese sentido. Siempre para gente que o sea, le gusta nomás mirar lo que... Detractores, güey. Sí, le van a la América. Pero, ¿qué podemos esperar, güey? Sí, es gente, los que le van a la América. Los que le van a la América ya vienen en camino, de hecho.
viene la brava y no sé qué, los no sé qué locos y no sé qué. Oye, pero eso es interesante, fíjate, porque, o sea, a mí sí me pasó eso. O sea, yo veía, cuando estaba morrillo, compraba una revista que se llama Wizard, que era como las noticias del mundo de los cómics, ¿no? Es una revista gringa. En esta revista se anunciaba la convención de Nueva York, la convención de San Diego, la convención de París. O sea, yo decía de, hijo, güey, o sea, qué ganas de que eso pase, ya no digamos, o sea, cerquita, ¿sabes? Y hoy está eso, y la parte padre es que hoy se vive esa organización. Y antes de despedir, la verdad, Humberto, te consideramos amigo de Máquina, familia de nosotros, güey. Te agradecemos un chorro, la hacer oportunidad este esfuerzo. Es padrísimo, y yo creo que mientras esté vivo Humberto Ramos, estará vivo la Conque, y te agradecemos mucho siempre participar. Nosotros llegamos al final de este programa, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes en punto de la 1:00 p.m. y el Pulso el jueves a las 11:00 a.m. Nosotros vamos aquí en Querétaro. Y Joaquín, ahí te van los super chavos. La 1:00 en Grupo Fórmula. Facebook Live, okay, señores. Facebook Live, ya. Ya, Facebook, relax. Relax. Ahora sí, palabrotas. Ahora sí, palabrotas, ya. Diga lo que quiera. Chinga su madre. Como hombre. No sé por qué, pero como hombre. Chinga su puta madre. Sin contexto. Vale, verga. La verdad, lo decías ahorita antes de salir del aire. Yo respeto mucho la palabra amigos, pero respeto aún más la palabra familia. Sí, claro. Y ustedes son mi familia y lo aprecio muchísimo. Qué chido. El que vengan ustedes aquí y estén conmigo y compartan con la gente que... todos sabemos que la gente de Máquina es muy querida, es muy seguida, y que nos regalen de su tiempo es bien importante. Es que ayer platicaba con Víctor y decíamos, güey, no, como que de qué estamos platicando, de la organización y de todas las cosas que están pasando. Y decía Víctor, pues es que nosotros venimos por Humberto, ¿no? Y yo, pues así, o sea, sí, con qué padre y todo, pero pues es nuestro amigo, ¿sabes cómo? Entonces, de verdad sí comentamos eso, o sea, estamos aquí por ti, o sea... Aparte la con que chingón que nos invita, sí, está súper cool. Pero es echarle la mano, ¿no? Oye, ¿sabes? Aparte que siente impadre que vas pasando y si alguien ve un programa o algo, te dicen, hola Víctor, hola Ricky, ya sabes, así, hola Ricky, pues ya tú le dices, ¿qué onda? Mucho gusto. Y dice, no, yo te conozco, güey, estás en mi celular, estás en mi cuarto, güey, es estás, sí, ya sabes, güey. Sí. O sea, porque uno está, pues a lo mejor aquí sentado, pero no sabes que a lo mejor están viendo, no sé, Andrés Navi en su casa, ya sabes, güey. Entonces ver a Andrés Navi es como algo de todos los días, güey. Está muchísimo. Sí, por favor, saluden más a Ricky si lo ven en los pasillos, por favor. Sí, se siente. Sí, se siente que no. Yo estaba un poquito molesto, güey. Me ofende, güey. Fallo, güey. ¿Por qué? Que saludar más a Fallo que a ti. Es la sensación. Eso sí, aquí estoy yo. ¿Ya sabes? Yo que estaba Fallo. Fótelo. Oye. No, güey, yo la verdad iba a otro lugar, pero vi al Gap, dije, no, tengo que ir a salir. Vamos a hablar acá el fallo gordo. Oigan, hay que meter el gol porque una de las cosas que nos permite la Conca es venir con nuestras playeras. Ay, trajimos unas playeras, trajimos unos pins, trajimos muchísimas cosas. Sí, ¿verdad? Quedó bien bonita la merch. Sí, está bien bonita la merch. Hay una playera. Morralitos de naranja. Hay una playera en especial que no puedo creer que se fue una sorpresa viendo, eso, ¿eh? Una sorpresa. Es una playera de deportología de Hermín. Del personaje Hermín. Dice coman verga. Ajá. Dice verga. Y yo dije, con leche. Güey. No, dudábamos de imprimirla, ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién se va a poner una playera que diga verga, güey? Bueno, les digo ahorita que es la playera México, que más se ha vendido en el stand, güey. Así no que apúrense porque se van a acabar. Sí, esa va a ser la edición especial. Se va a acabar la verga. Se la van a que comer, sea esa, ¿no? Sí, que se la coman todas. Se la comieron todas, muchachos, ya se acabó. Sí, se acabó, muchísimo, gracias. Pero bueno, señores, ya. Yo quiero antes de despedir, ¿no? Yo quiero hacer un Tony Stark y Peter Parker. Sí. ¿Dónde está nuestro amigo? Que venga, por favor, señores. Vete. Venga. La ¿sí gente ¿sabes que este güey? Es el güey del Pulso de Pachuca. Sorpresón. Ah, es el güey del canal de Pulso de Pachuca. Vente, güey, siéntate. Para los que no sepan, ven. Yo ya vi. ¿Cómo estás, amigo? Ricky, mucho gusto. Siéntate. Ahí les va. Alberto, mucho gusto. Siéntate, güey. Ahí les va la pequeña historia de quién es nuestro amigo. Este chavito, por si alguien lo reconoce en el Facebook Live, ¿tu nombre es? Diego Miranda. ¿Y es de? Pachuca. El Pulso de Pachuca. Señores, les cuento una historia. De repente estábamos como en el Pulso pasado que leímos todos los comments. Ajá. Me puse a leer los comments y había un comment de Diego que decía, por favor, no me demandes. Y yo dije, voy a demandarlo. Fue lo primero que pensé. Este, si alguien te dice, por favor, no me demandes, hay que demandarlo. Exacto. Porque va a perder, sí, ¿no? Entonces, entonces me meto al canal y veo. Saludos, Smash, por cierto. Y veo el Pulso de Pachuca. Y veo que hace una recreación del Pulso, ¿no? El Pulso de la República. Pero con un guión tan original. Muy bonito, sí, muy claro. Bonito. Y les mandé el link. Nos mandé el video. Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos, casi todos
los del equipo del Pulsar República. Y y nos dicen, ¿sabes qué? Chécate este video de este morrillo. Y yo dije, güey, hay que demandarlo. Y entonces nos dijo, no, Chumel, no, mejor hagamos un lazo. Y hicimos ese, estamos de vacaciones, y hicimos exactamente el mismo video, con exactamente el mismo guión. Recreamos el perro del vecino, porque no es todo, un perro. Todo, ajá, todas las fotografías lo hicimos idéntico, ¿no? Lo padre de esto es que, de verdad, que la audiencia del Pulso y nuestra familia, que es el Pulso, güey, llegó a Trending Topic, llegó al número uno de tendencias en YouTube. A ver, platícanos eso, güey. Sí, sí. Bueno, para empezar, fue un día normal, era miércoles, ¿no? Era miércoles, sí, era miércoles. Sí, yo estaba en la escuela, como normal, ajá. Y el caso es que salí de mi salón y una amiga va pasando, ella igual es muy fan del Pulso, y me fue a las 11 en punto, estaba en receso. Ajá. Pasa y... ¿Estás en secundaria, en prepa tú? En prepa. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Cuántos años tienes? 15. 15. Vale. Voy pasando, pasa al lado de mí, se detiene y me dice, oye, sales en un video de Chumel. ¿Qué? Me lo pasa, apenas iba a la mitad. Cagado, güey, sí. Sí, iba a la mitad y yo dije, ha de ser una mención o algo. Lo pongo desde cero. Ajá. Y dije, wow. No. Ajá. Wow. Qué cagado. ¿Qué? Y todo lo que hicimos nosotros fue que linkeamos a nuestro video que hicimos tú y yo al video del original, o sea, del Pulso de Pachuca. Y de pronto las vistas se fueron al cielo. Cabrón. Nos ganó. Ajá. O sea, estábamos en segundo nosotros, sí, y tu video está en primero. Y de verdad que son esas experiencias, y yo creo que eso es la magia de lo que hacen las redes, de lo que hacen la Conque, de correcto, lo que hacen todas esas cosas, ¿no? Y o sea, reconocer pronto desde hay para todos, güey. ¿Sabes cómo? O sea, de si eres alguien que está empezando en YouTube, si eres alguien que ya tiene tiempo en YouTube, y yo creo que se traslada incluso a los cómics. Lo que está ahorita pasando en San Garabato es, puedes tú ser un artista que acaba de empezar, que ahí la lleva enseguida de la mesa Greg Capullo, ¿sabes? A Humberto cómo? Ramos, güey, que está listando Humberto Ramos, ya sabes, es como, güey. Y entonces la parte padre es eso, o sea, todo el mundo puede convivir, aprender uno del otro, y es la, yo creo que mientras existen ese tipo de experiencias, son enriquecedoras tanto para la parte novata como para la parte veterana. Exacto, sí, la verdad es que sí, pues, Diego, te van a hablar los abogados, güey, próximamente, güey, porque no solamente los que están listas. Vamos a dejar en calzones. Bueno, nosotros llegamos al final de la Radio de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos al próximo martes en Punto de la Una. No, y venimos el viernes, el sábado, güey. Estamos aquí los... La gira. Ah, venimos la próxima semana, el sábado. Ahorita hay una conferencia de prensa a las 5. Exacto, hay una conferencia de prensa a las 5 con respecto a Cuna de Votos. Es un bar. Con respecto a Cuna de Votos, venimos a Querétaro a presentar el show del Pulso de la República el próximo sábado. ¿Sábado? El próximo sábado. Vamos a estar acá. En el Corregidora. Bueno, vamos y se quedan con el Pulso. Va a estar este lunes. En HBO estamos los viernes. Y despídeme, Rey. Yo soy Chumel Torres y esto fue la Radio de la República. ¡Vámonos! Venga.